acá, mi niña, y este es un uniforme. Bueno, ya está, la actividad empezó hace rato, no pensé que lo iba a lograr, pero lo logré. Estoy aquí con mi cosplay de Diona de Genshin Impact. Ahí está el arco, la flecha y el traje, y ya voy tarde porque se supone que debo prepararme, pero por lo menos voy medio maquillada. ¡Ah! ¡Ah! ¡For the cosplay! Ahí mi fiel ayudante llevándome el traje y las cosas, y aquí llevando todo lo demás, que parece que me voy a ir a buscar a cazar algo. Sí, bol, me lavé la jaiba. No voy a ir con toda la jaiba sucia por ahí para allá. ¡Yay! ¡Hasta las 4 de la mañana! ¡Uy! Oye, en serio, mi joven, o como quiera que se llama la compañía que hizo el Genshin, tenías que ponerle tantos aditamentos y tantas cosas a los personajes. ¡En serio! ¡En serio, men! Ni el cuero Walker tiene tantos detalles. Y vamos a ver cómo vamos a montar en el P12 ahora. ¡Ay, se me salió esa mano! No me caben todos los accesorios en la mochila, tengo que llevarlos. Lo bueno es que son funcionales, aquí va el pomo de agua y aquí va la cartera con el teléfono. Mira, ya sé, si no me quiere parar un carro, le lanzo una flecha. No sé, como buena cubana, tú me vas para parar, al final es pendiente bajo. No. Yo no puedo, no dejan entrar con armas al autobús. Y aquí voy ahora a ver si paro una máquina. Uy, me metí en un fango. A ver si paro una máquina para irme para allá, porque si no, no voy a llegar a tiempo. No voy a llegar a tiempo. Necesito parar una máquina. Lo busco, no para nadie. Bueno, clasificamos en un microbús, en un horno. Y aquí con esto apretado logré clasificar una silla, gracias a un señor. Bendito sea el Señor, que Dios bendiga su mano. Y aquí flipando en colores con mi pomito de agua, que ahora lo tengo que cambiar, tiene un pomito vacío adentro, lo tengo que cambiar por el de la mochila que está ahí listo. Uy. Voy a llegar en papel sudor a la actividad y me voy a derretir y todo se trae ahí. Y tengo calor y pues tengo calor. Para ir para la actividad, ya estoy casi lista. Ahí está mi fiel escudero, mi segundo fiel escudero. 2.22. Sacando a coa, llegó a los 2.22, me fui. And Diona, bartender of cocktails. If you ever feel lonely, you can chat with me. Estoy practicando para no perder la voz cuando hago el performance. Y ya la cartera, por culpa de la apretazón, el autobús se me despegó. Cosas que pasan en Cuba. La épica batalla de un cosplay cubano por hacer sus cosplays aquí en un país tercermundista. Y no voy a editar esto. Ahí mi fiel escudero. Tuve que pedir una fosforera en una casa random para pegar esto porque en el autobús me lo rompieron, me lo despegaron por completo. Y voy para allá, he hecho un desastre. Gracias, hijo. Gracias, mi vida. Tenía que hacerte esto. Se manca con este tipo de fosforera. Ve acá, mi niña, y este es un uniforme. Y ya gracias a la fosforera la señora pude pegar el bolso. Y tan amablemente los cubanos en el autobús me despegaron. A ver si llevo tiempo, todavía tengo que ponerme una pelagos. Ya llegamos al lugar. Estoy hablando así porque estaba practicando todo el tiempo. Diona, the bartender of cocktail. If you ever feel lonely, you can chat with me. Y ya logré entrar, ahora solamente tengo que cambiarme. Y una fila de cosplay buenos, muy buenos cosplay de verdad. Y mi hermana estaba aquí esperándome. Hola a todas, hola a todas, hola a todas, hola a todas.
mis colegas youtubers vinieron a apoyarme, pero no pudieron entrar porque está cara la entrada. Y ahí... Los quiero, chicos. La actividad empezó a cerrar, no pensé que lo iba a lograr, pero lo logré. Estoy aquí con mi cofre de Diana de Kenji, con Toto. Y pues bueno, en unos momentos tengo que ir a la Casa de la Asia a recoger mi diploma de primer nivel en japonés, así que vamos para allá. Y ya se terminó el concurso. Me esforcé bastante, aunque no se haya ganado, pero bueno, vamos a ver. Un amigo mío me trajo mi examen de japonés y aprobé con 85 puntos. Estoy muy feliz porque ya aprobé mi curso básico de japonés. Sí funcionó, lo hice completo funcional. Bueno, Foxys, la actividad estuvo genial. Gané el segundo lugar en confesión y ahí está mi super uno. Y mi amiga, que por fin logré convencerlo para que hiciera cosplay. Y pues aquí un hop pequeño lesionado, pobrecito, se lesionó mi pomito. Bueno, Foxy, en mis siguientes videos les enseñaré cómo fue que hice mi traje de Diona de Genshin Impact aquí en el país tercermundista este que hay. Estoy muerta de cansancio. ¡Nos vemos, Foxy! ¡Chao! ¡Ya! La cara de mi amiga. La cara de cuando por fin lloras que tu amiga la cosplay. It was at this moment that he knew. He fucked up. Mm-hmm.